Continúan jóvenes morelenses voluntarios apoyando zonas siniestradas por inundaciones. Un total de 50 voluntarios sumados con los líderes juveniles de la juventud Es Morelos acudieron a la comunidad El Estudiante en el municipio del Puente de Ixtla. Unos 30 jóvenes del estado, junto con líderes juveniles de juventud Es Morelos, sumando un total de 50, se trasladaron a la comunidad El Estudiante en el municipio Puente de Ixtla, afectado por las inundaciones derivadas por los desbordamientos del río Amazucat, y realizaron labores de desenvuelve, limpieza y entrega de víveres a personas damnificadas. El director general del Instituto Morelense de la Juventud, Gabriel Pérez Casillas, compartió con los jóvenes acerca de la institución a la que se van a enfrentar y la importancia de la labor que realizan para apoyar a quienes más lo necesitan. Por estas tareas, los jóvenes llevaron sus propias herramientas para trabajar, se encontraron con caminos y carreteras con lodo y agua acumulada, como retiraron para poder pasar con estos vehículos en los que ellos mismos se transportaban y transportaban víveres y ayuda que pudieran pasar. Y también se sumaron a las acciones de limpia en algunas calles afectadas. El compromiso de los jóvenes voluntarios es de seguir asistiendo a las comunidades, sumándose otros más durante los siguientes días hasta que las familias puedan regresar a sus hogares y lugares de convivencia.